Wednesday is a final against the team have been the best team in England so far. It's 5 points ahead of us, so and hopefully all Manchester that day will be blue and can come to support us, and we need the incredible noise and from the day, from the first minute until the end, because I know against we job and we're going to play. Even they draw the last three games, the way they play in big parts of the game, it's almost difficult to stop. You have to read exactly what you have to do. But it's a massive, important game for us. So we know that winning will do a step to depend completely in our hands. And Premier League is 11 months, 10 months, 11 months, working. And this opportunity, we wanna take it. And alone, we're going to do it. And hopefully, this all Etihad will be full 3 hours before the game. We really want it. And we're going to show that again tomorrow night. We knew from the beginning, you want to win a Premier League, you have to go to Spurs and you have to beat them. You have to go to Chelsea and you have to beat them. You have to go away from them and you have to beat them. And this is what we've been doing. That's why we are here. And now we have to go to City and you have to beat them. You want to be champion, you have to win those matches. We knew that we had to go to the Etihad. We know that after that, they're going to have another 5 very difficult games. So that game is going to be really important. Is it going to define the season? The answer is no. Como una película se presenta la previa de este partidazo entre el Manchester City y el Arsenal allí en el Etihad Stadium, y los protagonistas son dos hombres que se conocen muchísimo porque trabajaron juntos y porque Arteta no ha podido ganarle a este City dirigido por Pep Guardiola. Y es que de esto vamos a hablar. Si es una final adelantada, ayer lo veníamos diciendo, y ahora con Alex Pareja, Richard Méndez y Dionisio Estrada vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga. Porque sí, todo se define este miércoles. El Arsenal está arriba con 5 puntos de ventaja, pero es que tiene 2 partidos más que el City. Si el City gana esos 2 que todavía no ha jugado, pues ya, se pone arriba. Así que la obligación de ganar es inminente para este equipo de Arteta. El Arsenal tiene desde el 2003, tiene 20 años que no gana el título en la Premier. En cambio, el City la ha ganado en 4 de las últimas 5 temporadas. ¿Se define final, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, es una final. Y ya lo ha dicho Pep. Y por mucho que Arteta no lo quiera reconocer también, aunque diga que no, que este partido no va a decidir lo que pase en la Premier League, todo el mundo lo sabe. Porque a estas alturas, y viendo los precedentes de temporadas anteriores, ya sabéis que el City cierra muy bien sus campañas en velocidad de crucero, y siempre cuando hay una foto finish acostumbra a ganarla, con la única excepción del Liverpool hace un par de temporadas. Y es que los precedentes, yo cuanto más vueltas le doy al partido, más favorito veo al City, porque los precedentes en Liga no son buenos para el Arsenal. El Arsenal ha perdido los últimos 11 enfrentamientos contra el Manchester City. Guardiola solo le ha ganado una vez a Arteta, fue en las semifinales de la FA Cup de hace 3 temporadas. ¿Checaste los goles encajados y los goles marcados? Pues mira, racha de 11. Son como 29 encajados, sí, es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, eso, viendo también los problemas que tiene en defensa el Arsenal, el horror defensivo contra el Southampton en los primeros minutos, el gol de Theo Walcott, cómo le gana en la espalda a Sinchenko, uno de los ex precisamente del Manchester City, la baja de Saliba, la baja de Tomiyasu también en el lateral derecho. Algo tiene que inventar Arteta, y a mí no me extrañaría que mañana se ponga el traje más defensivo y que haga un Unai Emery y que vuelva a jugar con 3 centrales y 2 carrileros para intentar hacer el partido pastoso, el partido largo, e intentar que el City se desespere. Pero yo veo muy favorito ahora, cuanto más lo pienso, más favorito veo al Manchester City. Ahí está. Ahora, lo que sería para muchos, no una lástima, pero parecería hasta injusto. Sí. Tan lindo, tan divertido que ha sido ver al Arsenal jugar esta temporada. De los equipos más excitantes de la Premier League, cuando estamos viviendo basado en el resultado de este miércoles, las probabilidades de ganar la Premier League están del lado del equipo blue. Y se va a terminar quedando de ese lado. ¿Así tan fácil, Richard, se lo van a dejar arrebatar el título? Es que yo no digo que se lo dejen arrebatar, ¿no? Pero sí veo que es un equipo que ya se ha ido agotando. Llega con mucho cansancio el Arsenal por una razón muy simple. Es que Arteta trabajó siempre con un equipo tan pequeño. No hubo tantas oportunidades de los jugadores como Saka, por ejemplo, para
terminar de hacerse sólido en el once titular. Yo no sé cuántas cosas tuvo que demostrarle para que Arteta le ganara la confianza. Y eso forma parte de las dificultades con las cuales ha estado Mikel Arteta con el equipo a lo largo del tiempo. Si tú a los jugadores no los trabajas en una plantilla amplia, con jugadores que sientan la capacidad y la seguridad de ser titulares, pues entonces se acostumbra a trabajar con un grupo muy pequeño y a medida que van transcurriendo los partidos, se te van agotando, van sufriendo anímicamente el peso de los resultados. El Arsenal viene de encajar, creo que 7 goles en los últimos 3 partidos, es decir, 3 empates. Sí, ¿no? 3 empates consecutivos, bueno, el último 3-3 contra Southampton. Entonces el equipo anímicamente te llega cansado, te llega debilitado. Me encantaría decir que es un partido como el que enfrentó el Barcelona en la Liga el fin de semana pasado contra el Atlético, porque era ideal para despertar, porque era un partido bravo. Este es un partido bravo, pero yo no veo del lado del equipo de Mikel Arteta los ingredientes como para decir el equipo puede despertar esta vez frente al Manchester City y darnos un final de temporada trepidante. No, lamentablemente pienso que el Manchester City va a ganar y con los 2 partidos que quedan pendientes, el Manchester City va a administrar las cosas como para poder terminar siendo campeón, porque eso sí cambia. El partido no es que le da el liderato al Manchester City, pero sí le pone a Guardiola la comodidad de depender de sí mismo. De sí mismo. Lo que haga el Manchester City, porque tiene todavía una renta de 2 partidos allí guardados como colchón para poder sobreponerte a cualquier adversidad. Y yo lo veo así. El Arsenal no va a tener plantilla para despertar, para sacar el coraje, además que lo veo muy deshecho anímicamente, aparte de los problemas en defensivo. Mencionaba Alex lo de la defensa. Yo me quedo con la duda si puedes utilizar a Granit Xhaka, por ejemplo, claro, porque Vieira no es garantía en la mitad de la cancha, por ejemplo. Y así como eso, para mí que la Arteta es un techo que está lleno de goteras y lo que te viene es un diluvio. Uh-huh. Y la confianza está tocada por el lado del Arsenal. Esto es lo peor que le puede pasar, Dionisio, a un equipo que va a enfrentar a un City que está a plenitud de condiciones, con toda la plantilla disponible, porque los que han estado lesionados ya están de regreso y es que en el momento más importante están todos a las órdenes de Pep. Decía Guardiola también hace unos días, ¿no? Para ser campeón de la Champions antes había que vencer al Barcelona, ahora hay que vencer al Real Madrid. Entonces, lo mismo es acá. Para ser campeón de la Liga Premier hay que vencer al Manchester City siempre. Y no lo han podido hacer, pero siempre hay una primera vez. Yo soy optimista en relación al tema del Arsenal. ¿Por qué? Porque mientras el Arsenal ya solamente le queda la Liga, le quedan 5 partidos, decíamos desde semanas atrás que este era el momento más crucial que iba a atravesar y que si era capaz de soportarlo y aguantarlo, sobre todo cuando en prácticamente los últimos 6 partidos que venían en estos tiempos tenía que enfrentar a Liverpool, al Chelsea, al Newcastle y al propio Manchester City, pues decía uno, si era capaz de aguantar y después obtener los últimos 3 compromisos, que ahí los vemos en pantalla, el Brighton, el Forest y el Wolverhampton, pues entonces podría encaminarse al título. Ahora, ¿por qué yo le veo cierta? Desde lo futbolístico, por supuesto que el Manchester City ha demostrado ser superior, pero yo le veo esta por lo menos cosa positiva al Arsenal. Le quedan 5 partidos nada más. Al Manchester City le quedan 9. Los 7 de liga, con 2 de ellos establecidos que están pendientes, pero le quedan 2 partidos durísimos contra el Real Madrid. Entonces, ahí se termina metiendo, ¿no? Entonces, tendrá que ser, por supuesto, Pep Guardiola muy cuidadoso en la selección de jugadores para darle rotación y poderlos tener a todos a punto. Y creo que desde ahí, la carga de partidos que le viene de aquí al 25 de mayo, cuando termina 25, creo que es 25, 28, 28 de mayo, cuando termina 28 de mayo, cuando termina acabando, por supuesto, la Liga Inglesa, son 9 partidos, es decir, estamos hablando un partido cada 3 días, y a eso agrégale que si llegan a la final de Champions, entonces termina la Liga Inglesa, se viene por supuesto la final de Champions, y también se viene lo que es la final de la FA Cup. Claro. Entonces, cuando vienes a ver, está muy cargado el asunto, y ahí es donde creo que el Arsenal de Arteta pueda tener alguna luz, alguna esperanza, como para poderse levantar. Ahora, quiero saber, que alguien me explique por qué este bajón del Arsenal, por qué esa racha de partidos en donde han empatado 3 en total, venían jugando bien, hay hombres fundamentales en este equipo que vienen de marcar ante este empate del Southampton, lo que fue la remontada del Arsenal, Martinelli, Saka,
pero también tienen ahí a Odegaard, o sea, tienen nombres importantes, no más importantes que los que tiene el City, con Haaland, que tiene pues muchísimos goles, tiene 32 goles en la Premier League, Stones, que siempre es el balance en cualquier equipo de Pep, en fin, por nombres, ¿quiénes son los que han dado un paso hacia atrás y es son la razón de que el Arsenal esté ahorita como desesperado? Es la línea defensiva, claro. Fíjate que no has nombrado a ningún defensa del Arsenal y has nombrado a un par de defensas del Manchester City. Ahí está la clave y ahí es por donde se les ha abierto ahora la vía de agua, ¿no? Donde están empezando a encajar muchos goles por eso, porque no está Saliba, porque Gabriel no mezcla bien ni con Ben White ni con Rob Holding, porque Tomiyasu, que es un buen recambio para el lateral derecho y que te permite más opciones, también está lesionado. Y lo que decía también Richard, Granit Xhaka en el centro del campo. O sea, estás perdiendo la zona de influencia, el triángulo entre los dos centrales y el mediocentro, que por ahí no solamente se mueve Haaland, por ahí se va a mover Kevin De Bruyne por un costadito y por el otro Gundogan atacándote las espaldas. Y encima vas a tener bien abierto seguramente a Grealish y a Bernardo Silva o a Mares. Entonces, es todo este potencial ofensivo del City, mezclado con esta debilidad defensiva del Arsenal en los últimos partidos, por estas causas que estamos hablando, pues no pinta un panorama demasiado halagüeño. Para el Arsenal tiene que ser resistir y contragolpear, pero no, es un equipo que no está preparado este año para hacer eso. Entonces, yo creo que la clave está por ahí, que ha tenido un bajón defensivo, intenta sacar el balón desde atrás, le pasó el otro día en el primer gol encajado contra el Southampton, sin tener defensas de la misma jerarquía de los que tiene el City para hacer eso, eso con una presión alta. Es que por eso te digo que cuanto más pienso y más analizo el partido, más veo al City favorito. Dicho esto, el Arsenal en un arranque de pasión y en un arranque de orgullo lo podría dar, porque el único factor, y acabo, el único factor con el que Arteta puede darle un elemento psicológico a sus hombres, es decir, mira, el otro día íbamos 3-1 abajo y fuimos capaces de remontar, quedarnos a la mitad, porque además Trossard tuvo un buen disparo también, que hubiera podido ser el 4-3. Entonces, el orden de los factores en un empate importa mucho. No es lo mismo ir ganando 3-1 y que te empaten a 3, que te vas con el morro torcido, a ir 3-1 abajo y verte muerto y poder sacar un puntito. Arteta tiene que enseñar ese partido a sus chicos y decir, sacamos el orgullo el otro día y no nos dejamos asesinar, pues este mismo orgullo lo tenemos que plantar en el Etihad desde el minuto cero. Sí, hay que trabajar en lo psicológico de cara a este partido y sin duda Arteta lo está haciendo. Vamos a ver qué sorpresita se prepara para esa visita al Etihad Stadium, donde para él no se va a definir el título, pero para todos sí que va a suceder así. Claro, comprométete. No he visto tus intenciones. No, yo creo que va a ganar el City y por goleada. Puede ser un 4-0, un 3-1. Y para campeón. Ay, I like Karo's opinion. I like Karo's opinion a lot. No estoy descubriendo nada. Yo quiero que gane el Arsenal, pero es imposible. Yo también. Nunca una ventaja de 5 puntos en la Premier League se había visto tan frágil como esta que sostiene al Arsenal de un hilo.